Cuando nosotros decidimos construir esta planta y establecer la empresa, decidimos regresarnos a nuestro pueblo de origen y establecer nuestra fábrica acá. Un tema de coherencia ambiental también y de coherencia social. Dar empleo a mucha gente que conocíamos de la zona, que hacían lo que nosotros, migran hacia otras zonas del país a buscar trabajo. Entonces decidimos quedarnos en San Ramón, emprender la aventura. Además, tiene una ubicación estratégica, no es que estemos tan lejos del aeropuerto, por ejemplo. Mucha de su gente realmente está yendo a dar su aporte profesional fuera de San Ramón. Se vuelve ciudad dormitorio. Al contrario, hay grandes profesionales muy calificados que nosotros hemos logrado incluso incorporar en nuestra industria. Y estas personas al día dejan de viajar 4 o 5 horas emitiendo emisiones en sus vehículos personales. De esta forma empezamos a ser coherentes aún con nuestros colaboradores. El 94-96% son de San Ramón. De tal manera que es una empresa desarrollada en San Ramón por los ramonenses para el país. Y esto nos ha generado a nosotros realmente una buena empatía con los diferentes pobladores. Florex es una empresa que se dedica a diseñar, fabricar y en este momento comercializar productos de limpieza amigables al ambiente. La diferencia entre un producto tradicional y un producto amigable al ambiente está basada en el ciclo de vida del producto. Un producto tradicional no considera el impacto ambiental que va a tener al final de su vida útil. Considerar todos los aspectos, todo el nivel de detalle desde que el producto es diseñado químicamente hasta que es empacado, que es producido a dónde van los desechos de esa fábrica en la que se producen, por ejemplo, qué control de consumo de energía, de dónde viene esa energía, son un sinfín de detalles. Y luego llega a manos de un consumidor o una consumidora final, ¿y qué pasa? ¿Qué va a hacer esa persona con esa botella? ¿Dónde va a parar la etiqueta? ¿Qué pasa con el líquido que se fue en el baño, en el caso de un limpiador en baños? O con un desengrasante en la cocina. ¿Cuál es el impacto posterior? El concepto verde es un concepto muy, muy difundido, es básicamente lo mismo, pero el concepto verde está muy enfocado a conservar. En el caso de Amigable al Ambiente integra no solo el tema de conservar, sino de no contaminar. En este momento, el mercado costarricense está en un proceso que casi que pudiéramos calificar bajo el concepto de greenwashing. ¿Qué quiere decir? Tratando de abarcar un mercado cada vez más competido y más repartido entre los que están presentando productos de limpieza, se pone en la etiqueta amigable al ambiente o ecológico o verde, natural incluso, sin haber hecho todo el proceso de cambio o de conversión, no solo en las materias primas o de envases, sino en el proceso productivo. Porque puede significar un costo, porque no se tiene la seguridad que el mercado vaya a avanzar hacia esto y entonces tengan temor de perder. Entonces, sencillamente se opta por la idea de decirlo, pero sin serlo. Nosotros somos testigos y somos testimonio, más bien, de que el proceso puede ser, sí es cierto que hay que invertir un poco más, pero el proceso puede cambiarse y al final se tiene mucho más ahorros y mucho más rédito con el paso del tiempo que estar produciendo de una forma tradicional y contaminante. Tener una empresa que finalmente esté lanzando productos que estén dañando, al final se vuelve contra sí mismo, contra el empresario mismo, sus hijos, sus nietos, las otras personas van a pagar las consecuencias. Flores es la puesta en práctica de lo que se llama diseño para la sostenibilidad. El tener 4 o 5 elementos que son fundamentales. Es la investigación y el diseño. Son los procesos de producción donde no puede uno externar que un producto es amigable al ambiente si no tiene una fábrica que sustente eso. Las aguas son realmente reutilizadas, procesadas, recicladas. Debemos de seleccionar materias primas por criterios de impactar, de no hacer daño, y no por criterios económicos. Pues muy bien, usemos la luz solar. El tener los productos que bajen por gravedad y que no sean bombas de trasiego, pues esto hace que no tengamos motores. Lo mismo las corrientes de aire. Nosotros lo que hacemos es usar las corrientes de aire e incluso estamos terminando un proceso muy interesante de lo que es la ventilación
tipo marmita, donde el aire se captura, se utiliza por debajo de la tierra y se lleva a las oficinas, de forma tal que esto nos permita a nosotros tener un ambiente fresco sin utilización de ningún mecanismo que no sea natural. Como cualquier pymes, Florets ha tenido dificultades estar produciendo, estar siendo un industrial en un país en vías de desarrollo. Acceso a materias primas que están en el primer mundo y que han sido investigadas, por ejemplo, traerlas a Costa Rica para una producción que inicialmente no es en volumen, pues es toda una dificultad. Todo el tema de tramitología de este país que termina siendo asfixiando y que termina siendo un costo incremental importante dentro de un proceso de producción. Acceso a financiamiento, formación de nuestros propios colaboradores y colaboradoras. Queremos producir en Costa Rica, queremos estar en un área semirural en Costa Rica produciendo. Eso significa obstáculos importantísimos para accesar a mercados. El acceso a otros mercados, pese a todos los tratados de libre comercio y todo lo demás que hemos firmado, bajo la perspectiva de que todos somos iguales, cuando no es cierto. Las pymes y pymes costarricenses tienen muchísimas dificultades para lograr acceso a mercados importantes. Mucha educación ambiental es lo que estamos haciendo, porque necesitamos que los costarricenses y las costarricenses cambien sus patrones de consumo para que tengan o puedan privilegiar productos de esta naturaleza, que no dañan ambiente, que no dañan salud. Puntualizando que cada quien tiene la responsabilidad de hacer algo por mejorar las condiciones terribles en las que estamos dejando este planeta para las futuras generaciones. Desde información escrita hasta consultorios ambientales en los supermercados, lo cual a veces parece como muy raro, pero es interesantísimo ver el tipo de preguntas que hacen los consumidores. Y la verdad que es muy satisfactorio, porque no solo es, obviamente somos empresa privada y buscamos venta, y buscamos crecimiento y buscamos rentabilidad, pero también estamos dejando un legado adicional, y es educar para empezar a vivir de una forma distinta. ¿Para dónde vamos? Bueno, vamos a crecer, pero no podemos echar a perder todo el proceso de inversión que hemos hecho en una fábrica, una planta de este tipo, en todo el proceso de investigación y desarrollo de productos, por querer abarcar mayores mercados. Tenemos que ser muy coherentes, paso firme, poder mostrar a los costarricenses que estamos para quedarnos y para seguir ofreciendo productos más variados y cada vez más naturales. Queremos obtener materias primas de la biodiversidad de Costa Rica, ahí andamos en convenios con el Instituto Nacional de Biodiversidad, con el Centro Nacional de Biotecnología, el CENIBIOD, con Universidad de Costa Rica, tratando de lograr materias primas naturales de nuestra propia biodiversidad para ponerlo en productos y lanzarlos al mundo, ¿por qué no?